juntos en un date, tu papá y yo. Vamos a ver a una de tus bandas favoritas. Muchos de los videos de tu blog tienen esa música. De saber si las vas reconociendo. Ahorita disfruta, ahorita como ajá. Sí, te gustaba mucho esa música. Es como que Congo y Silver Corporation, Elvis Presley. Es como top ahorita. Sí, y ya los habíamos visto tú dos veces. Dos, tres veces. Ah, bueno, no sé, y una más. Pues primera vez que vienen a Tijuana, no nos imaginamos que vinieran a Tijuana alguna vez y pues, estuvo muy suave. Sí, vinimos a Expo Cerveza Artesanal. Estamos en Cinclades de Tijuana, en la Plaza Monumental, que hay que habrá unas 50 cerveceras. Yo creo, porque ahorita se hace mucho. Tomás se puso borracho, se le da miedo acercarse. Eso sí, tu papá vio la oportunidad de estar hasta enfrente. Y al momento, pues ahorita vivimos en Estados Unidos y un poco de, ay no, la típica, oh, qué miedo, y se lo aplasta, no sé, se cae la estructura. Estuvo muy suave, lo vimos de cerca. Muy perro, la mejor decisión de estar enfrente. Que como las 2 de la mañana creo ya. No, la 1. Es que como casi nunca salíamos, Lucas. Tenemos que aprovechar. Entonces ahorita salimos como cada 3-4 meses. Sí. La última vez que hemos salido fue hace 3 meses. En nuestro aniversario. En nuestro aniversario. Y antes de eso, ¿el otro cumpleaños? O el cumpleaños de Heather. De tía Heather, yo creo. Estaba borracha. No, tipsy. Just tipsy. Ya todo está comiendo. Ya se fue la mayoría de la gente, ya todos están guardando. Y no grabamos antes porque llegamos todos emocionados a ver qué cervezas probamos. Mira quién está por ahí, Lucas. Tío Rodrigo. Mira, Lucas, aquí nos topamos. Flopa de Lucas. ¿Qué onda, Luquitas? TV Corporation, super suave. Excelente. ¿Sí le gusta? Lo baila. Qué bueno, pues estuve bien perro. Baila sobre todo la rapera. Lo que más le gusta. Le hace así. Ok. Sí. Ya, no sé qué es ya. Una. Ya está ahora ya, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo qué es. Ya está terminando. Pero están ricos los sistemas. Thank you.